Probamos nuestra tecnología de aceite de naranja aquí, porque aquí nos apasiona conquistar tu confianza. Naranja es alto rendimiento, mayor durabilidad, mejor para el planeta. Blue Earth de Yokohama. Es naranja. Nos vamos rumbo al Parque Nacional Los Arrayanes, en la provincia del Neuquén. Tanto desde San Carlos de Bariloche como desde el puerto de Villa La Angostura, se puede contratar la excursión que permite arribar al muelle, cabecera de la península de Quetrihué, escenario del Parque Nacional Los Arrayanes. En este caso, iniciamos la navegación por el lago Nahuel Huapi a bordo de la embarcación Futaleufú, que realiza el servicio entre Villa La Angostura y el parque, experiencia que se enriquece con el paisaje circundante a propósito de la frondosa vegetación perteneciente al bosque andino patagónico que tapiza toda la península de Quetrihué y las distintas islas que conforman este escenario maravilloso que comparten Río Negro y Neuquén, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde 1934 se encuentra bajo la protección de la Administración de Parques Nacionales, siendo en 1971 declarado Parque Nacional, dándole entidad autónoma, teniendo en cuenta las características particulares que lo identifican. El parque, propiamente dicho, posee una superficie de 1.753 hectáreas y se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y pertenece a la geografía neuquina. Aquí el protagonista principal es el arrayán, árbol de muy lento crecimiento, perteneciente a la familia de las mirtáceas, que por capricho de la naturaleza, aquí se han desarrollado fuera de lo común, alcanzando alturas de más de 16 metros y edades que superan los 600 años. Estos ejemplares de color canela, debido a la gran concentración de tanino que tiene su corteza, suelen formar parte del bosque andino patagónico tanto en Argentina como en Chile, aunque la especie no supera los 2 o 3 metros de altura.